Papá solo me pide un turno más y ya está. Bueno, perdón, 4 turnos más. Me pide. Se ha reforzado. Te fue a Sevilla, te fue a Toledo. Ahí lo voy a dejar. Rodrigo Díaz de Vivar. El CIS campeador. Hay mucho judío ahí. A seguir el caminito. Me llevará a la ciudad seguramente. Vale, luego les conquisto Burgos y me río en su cara. En serio, pero el condado de Tolosa, voy a mirarlo. ¿De qué religión es el condado de Tolosa? Iglesia católica y Tolosa. Aquí. Catarismo. Ah, vale, vale. Luego Francia será. Si queréis jugar, Tolosa pasará a ser Francia. En plan como que se lo anexiona o no sé qué rayos. Y Aquitania pasa a ser Inglaterra. Por si os interesa jugar en el Reconquista, pues ya sabéis un poco más o menos cómo ser una facción u otra. Vale, parece que la yihad ha sido un éxito. Dejar. Ya son al menos 4. En fin, pondré otro. Ah, no, cancelada. Parece que los motivan por el ataque. La conquista o Almería. Denienses, es que los denienses sé que tienen una región por la costa alicantina y luego Palma. Bueno, la, perdón, Palma, las Islas Canarias. Aquí en Burgos, ahí, y luego. Es decir, no les puedo atacar, pero no dicen de que preparo un ataque contra ellos. Les voy buscando dónde viven.
Aquí está Valladolid. Dice Ballester, el caballero feudales. En este sí que sería más jodido entrar. Así que voy a preparar un ejército bueno. A ver si formo el reino de Castilla y León y me los cargo a todos. Veamos, chicos. ¿Cuántos turnos quedan? Uno. La siguiente podré atacarle, así que habrá que. Y ahora pierdo porque tengo un ejército mucho mayor. Mucho, mucho mayor. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Va a ser. Así más o menos. A ver si ahora le atacaré. A ver si así le toco un poco las narices al castellano. Con la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, menudo de victoria. Dejaría a los castellanos muy tocados. Lo siento, papá, pero no. No más papa. Odias hacer ensalada. Nada. No te gusta papa. No más papa. Van a caer, pero como moscas. Contraatacará, perdón. Los portucalenses, estos luego forman el reino de Portugal. Una alianza, ¿no querrán? Vale. De hecho tocan fronteras con nosotros, creo. Otra vez no. Ya es que me la pelas. Yo quiero atacar. No entendéis. Me da igual. Yo creo que les voy a atacar. Porque si no. Así pone que tienen más posibilidad de ganar que yo. En fin. Taco o no a ese sitio. Lo siento mucho, pero es que la verdad, leño. Lo siento, es la verdad. No
sé. Pensarlo ahí todo el rato el papa. Venga, a este no le puedes atacar, a este tampoco, a este tampoco. No me digas, jolín, que yo quiero. Yo también tengo mis objetivos bélicos. Debes entenderme, papá. Al final sí se podía dar por ahí. En fin. A mí me pone que tengo más posibilidades. Yo creo que sería más o menos por dependiendo de quién sea el líder. ¿Quiénes están ahí? Vaya feudales a pie. Hay un bugazo. Bueno. Cambio de dirección. Las escalas están colocadas. Las murallas no son rival para el valor y la fuerza de nuestras armas. O de nuestros hombres. Y huyen. No entiendo. No entiendo nada, pero vale. Ahí están. Como que la milicia de lanceros sí que la victoria será segura para ellos. No me jodas. Ahora vienen mis unidades por detrás y le dan ahí bien. Castellanos contra leoneses, chavales. Es que eso es lo que habría que hacer. Ahora le atacamos por dos lados. Ahí ya cambia las cosas, pero radicalmente. Lo malo de ello es que no van a intentar huir por nada. En línea de nuestro lado. Si seguimos así, la victoria será nuestra.
qué manera de entrar. Están casi muertos. Están, pero rodeados, rodeados. Que vayan andando. Es campeador. Y encima con textura única también, mira, ahí está el Cis campeador. Madre mía, Lucía, campeón. Sí, eso dice, pero luego... Ahora, la verdad... Un poco